Estimado público, buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo que destinan a esta presentación que hemos llamado Iniciando la temporada de Más Maíz con Yara. Para comenzar, yo quiero ponerlos en contexto de la actualidad del cultivo de maíz. Veamos la actualidad del maíz en cuanto al nivel de producción mundial. Para el ciclo 2019-2020 se estima una producción de alrededor de 1.100 millones de toneladas métricas de maíz. Estados Unidos con 348 millones, China con 261 millones y Brasil con 101 millones de toneladas ocupan el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Solo Estados Unidos y China producen en este periodo el 55% del total del maíz mundial. Pero también es importante ver la importancia del continente americano, que con sus cuatro mayores productores reportan el 47% de esta producción. En este contexto, Guatemala ocupa la casilla número 38, con poco menos de 2 millones de toneladas métricas. Mis disculpas, al actualizar este cuadro se me escapó incluir a India, que ocupa la séptima casilla con 28.5 millones de toneladas métricas. Esto es en cuanto a productores. Veámoslo del lado de consumidores. El consumo en este periodo, hablando del el periodo 2019-2020, es mayor a la producción, pero este se ve plenamente cubierto con stock del ciclo anterior. Estados Unidos nuevamente con 314 millones y China con 279 millones ocupan el primer y segundo lugar. Y entre ambos consumen el 52% de la producción mundial. Cabe resaltar que Estados Unidos produce un monto mayor que su consumo, mientras que para el caso de China y los otros productores importantes, esto no pasa. La Unión Europea, con 83 millones de toneladas, ocupa el tercer lugar en consumo, seguida por Brasil, el sudeste asiático y México. Veamos qué nos dice desde el punto de vista de los exportadores. El mercado de exportación de maíz es de 166 millones de toneladas para este periodo. Estados Unidos con 44, Brasil con 36 y Argentina con 34 millones de toneladas ocupan el podio de exportadores, concentrando entre ellos el 68% del volumen de exportación. Pasa a ser interesante el caso de Ucrania, que con 31 millones de toneladas métricas exporta el 86% de su producción. Pasemos a ver cuál es el destino de ese grano, quiénes son los importadores. La Unión Europea con 21 millones de toneladas, el sudeste asiático con 18 y México con 17.5 millones de toneladas ocupan el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Ahora bien, es importante señalar que como país individual, México ocuparía el primer lugar en importaciones, lo cual concuerda con el desbalance existente entre su producción y su volumen de consumo. Japón, Corea del Sur y Egipto aparecen como otros importadores de importancia. Ahora miremos el escenario local. En el ranking de productores, Guatemala ocupa el puesto número 38, con 1.860.000 toneladas métricas. Para citar a otros productores de Centroamérica, tenemos a El Salvador, que ocupa el puesto número 55, con 830 millones de toneladas métricas. Luego aparece Honduras en el puesto 60, con 520.000 toneladas métricas. Retomando el foco en Guatemala, vemos que para el año 2017, a esta fecha, hay una reducción significativa de la producción, pasando de 2.36 millones de toneladas que se produjeron en 2017 a 1.860.000 toneladas producidas para este periodo. En esta gráfica podemos ver que hay una relación entre la reducción de la producción
y la reducción de la superficie cultivada. Esto obedece a dos fenómenos puntuales. Por un lado, el problema en la distribución de las lluvias y que han causado la pérdida de campos completos de cultivo, y por otro, a los bajos precios de venta a los que se enfrenta el productor nacional. No me fue posible encontrar estadísticas del grano importado, pero sí que encontré un dato, que para el 2019, el maíz de contrabando que entró a Guatemala alcanzó las 454 mil toneladas métricas. Esto es un aproximado del 25% de la producción nacional. Ahora bien, pasemos a ver qué es Productores para el Futuro. Productores para el Futuro es una iniciativa global de Yara, cuyo objetivo es hacer crecer el conocimiento de los productores en nutrición, cultivos y soluciones como Nuestro Café by Yara, Más Maíz by Yara, Rica Papa by Yara, entre otros. Productores para el Futuro nos ayudará a prepararnos para los desafíos del mercado, impulsando la próxima generación de agricultores. Productores para el Futuro resalta tres grandes beneficios de las soluciones basadas en nitratos, que además constituyen los tres pilares de comunicación de esta iniciativa. La eficiencia de los fertilizantes a base de nitratos. Estos disminuyen significativamente el proceso de volatilización y tienen una mejor absorción por parte de las plantas, por lo cual el aprovechamiento del nitrógeno es mucho mayor. La rentabilidad. Es reemplazar una fuente de urea por fertilizantes a base de nitratos puede ayudar a cosechar más y mejores alimentos en el mismo espacio de tierra cultivable. Los nitratos nos garantizan una mejor absorción de nitrógeno por parte de las plantas, lo cual se traduce en mayor rendimiento y calidad superior del cultivo. Y finalmente, el tercer pilar, responsabilidad ambiental. Diferentes tipos de fertilizantes generan en su proceso de fabricación distintas huellas de carbono, y solo aquellos a base de nitratos la pueden ayudar a reducir en la producción de alimentos. Es un hecho, las fuentes de nitrógeno más eficientes contaminan menos el aire y mitigan el cambio climático. Y bueno, para entrar en materia, hagamos un breve repaso por diferentes factores que inciden en el rendimiento del cultivo de maíz. Vemos que en este cuadro se ordenan los diferentes factores en la medida en que estos afectan el rendimiento. De esa cuenta, el clima va a ser el principal factor, dictando en hasta un 27% el cómo nos irá con la producción del grano. Casi en la misma proporción, la nutrición, y más específicamente la nutrición con nitrógeno, afecta o incide en el resultado final. En ese orden de ideas, el híbrido o material genético que utilicemos corre con otro porcentaje muy importante. Y factores como el cultivo anterior, la densidad de siembra, mecanización o labranza del suelo y el uso de reguladores de crecimiento y foliares también se reportan dentro de este estudio. Un factor muy importante y que no se incluye en esta tabla, pero que no hay que descuidar, es el manejo de plagas y enfermedades para nuestras condiciones, lo cual toma alta relevancia en nuestra zona. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo debe estar disponible el nutriente para la planta? Para responder mejor esta pregunta, deberíamos regresar y revisar las etapas fenológicas del cultivo de maíz, para así entender en qué momentos la planta demanda el aporte de los diferentes nutrientes. El ciclo vegetativo de la planta de maíz se divide en dos fases, una vegetativa y otra reproductiva. Por ahora, enfoquémonos en la fase vegetativa, ya que esta a su vez se divide en diferentes estados, marcados por la emergencia de cada hoja nueva. La fase inicial va a ser el estado BE, o sea, el estado de emergencia de la planta. Luego avanza a B1, B2, B3, a medida que aparece una hoja nueva. Muy importante, la aparición de hojas nuevas se cuenta hasta que es visible la lígula, o sea, el anillo o la vaina que envuelve al tallo por donde se une la hoja. Una práctica muy importante
va a ser el marcar la hoja número 5, ya que con el paso del tiempo las hojas 1 y 2 se pierden por senescencia y después hace más difícil hacer este conteo. Dicho lo anterior, me gustaría resaltar lo que pasa en el estado B6. Acá se determina el número potencial de hileras de la mazorca de la mazorca y nos funciona que la planta reconozca en este momento un ambiente con buena disponibilidad de nutrientes para que desde este momento programe el mayor rendimiento potencial. Luego, veamos qué es lo que pasa entonces en el estado B10. En este momento, la planta va a acelerar su ritmo metabólico y genera una hoja nueva cada 2 o 3 días. Acá marca una alta demanda de nutrientes y por eso es muy importante el control de enfermedades y malezas en este punto, ya que la planta por ahora todavía no tolera la competencia temprana por agua y por nutrientes. ¿En dónde se debe aplicar el nutriente? Este es un tema muy discutido con muchos productores cuya siembra no es mecanizada, ya que quienes sí realizan la siembra mecanizada tienen la facilidad de poder aplicar el fertilizante el día de la siembra e incluso graduar la profundidad a la que se aplica el fertilizante. Mi recomendación sigue siendo que lo ideal es aplicar la primera fertilización al momento de la siembra, independientemente de si esta es mecanizada o no. Como vemos en las imágenes de la izquierda, depositar el fertilizante a 5 centímetros de profundidad de donde depositamos la semilla, o conservando también 5 centímetros hacia un lado de la semilla y luego otros 5 centímetros hacia abajo, será una buena práctica que brindará una atmósfera rica de nutrientes en el desarrollo temprano de la raíz y que incluso nos ayudará a estimular a que la raíz explore a mayor profundidad, contando así con un mejor sistema para interceptar los nutrientes del suelo. Muy importante, tenemos que calibrar bien la aplicación, ya que el depositar muy cerca el fertilizante de la semilla puede tener también efectos negativos, como vemos en la imagen de la derecha. La idea es siempre conservar al menos 5 centímetros de distancia entre la semilla de maíz y el fertilizante depositado en la base. En esta imagen vemos cómo el mismo fertilizante a la misma dosis, pero variando el lugar en donde se colocó el nutriente, puede afectar el rendimiento. Vemos hacia la izquierda mazorcas obtenidas de una plantación en la que las 3 aplicaciones de fertilizante se hicieron incorporadas. Y hacia el extremo derecho vemos mazorcas en donde las 3 aplicaciones se realizaron en la superficie. El principal beneficio se obtiene al incorporar la primera aplicación. Más adelante, veremos los beneficios que otorga una solución a base de nitratos en cuanto a incorporar o no la fertilización de cobertura. ¿Cuánto nutriente debe aplicarse? La cantidad de nutriente a aplicar va a estar definida por estos 3 factores principales: rendimiento, disponibilidad de nutrientes y eficiencia de aplicación. El rendimiento, a su vez, está condicionado por el potencial genético y por las condiciones ambientales, así como las prácticas de cultivo que desarrollemos. Los nutrientes disponibles, esto lo vamos a conocer por medio de un análisis de suelo y agua, o incluso por medio de análisis foliares. Y finalmente, la eficiencia de aplicación va a estar dada por la fuente de fertilizante que nosotros escojamos. ¿Cuánto nutriente debemos aplicar? Es otra pregunta muy importante y para esto hay diferentes tablas que tenemos que saber interpretar. Aquí estamos viendo una tabla de absorción de macroelementos por la planta completa para la producción de 7 toneladas métricas por hectárea. Vemos que en este modo la planta consume 210 kilos de nitrógeno, 86 kilos de fósforo y 193 kilos de potasio.
Pero esto es a nivel de absorción. Si vemos el siguiente cuadro, aquí hablamos de extracción de macroelementos. Y este ya es un término diferente. Los nutrientes que salen de nuestra parcela en forma de los órganos cosechados, en este caso el grano de maíz, es lo que entendemos por extracción, porque estos ya no regresan al campo de cultivo y es lo que debiéramos reponer en nuestros programas de nutrición. Vemos que por cada tonelada de grano producido, estamos robándole al suelo 16 kilos de nitrógeno, 7 kilos de fósforo y aproximadamente 5 kilos de potasio. Demos un paso más allá y veamos otra gráfica de extracción. Esto es cuando tomamos la planta completa para el proceso de ensilado. Aquí vemos que por cada tonelada de materia seca, el cultivo extrae del suelo 14 kilos de nitrógeno, 6 kilos de fósforo y 17 kilos de potasio. Es importante ver también un consumo de 3.6 kilos de magnesio por cada tonelada de materia seca. ¿Por qué es importante esto? Yo creo que muchas veces todavía nos encontramos con productores que cuando destinan la producción de maíz para forraje, aún usan como principal o exclusiva fuente de nutrición las fuentes nitrogenadas. Y en este caso vemos que en ciclos consecutivos de producción de maíz para ensilaje, estamos robándole al suelo cantidades muy fuertes de potasio. Y si no reponemos estas, vamos a perder la fertilidad de nuestros suelos. A manera de resumen, generamos estos tres cuadros, donde podemos comparar el cuadro 1, que es la absorción de nutrientes, contra el cuadro 2, que es la extracción de esos nutrientes para 7 toneladas de grano de maíz, que es más o menos un equivalente a 110 quintales por manzana. Y también me gustaría que comparáramos el cuadro 2 versus el cuadro 3, donde vemos la extracción de nutrientes para 45 toneladas métricas de forraje fresco. El equivalente más o menos a 15 toneladas de materia seca. Esto es importante porque vemos que aquí nos estamos llevando del suelo tanto el grano como las hojas y los tallos. Y entonces le estamos robando en una producción de este tamaño 210 kilos de nitrógeno al suelo, 88 kilos de fósforo y 261 kilos de potasio. Y esto es muy, pero muy importante tenerlo presente a la hora que diseñemos un plan de nutrición pensando en la filosofía de reposición de nutrientes. Finalmente, la última pregunta que nos debemos hacer es ¿qué producto se debe utilizar? Y en este caso voy a dejar a mi compañero Arturo Cruz para que él desarrolle la solución más maíz bayara. En la cual vamos a ver los beneficios de una solución a base de nitratos. Arturo, te dejo en el control. Gracias, Néstor. Siguiendo con el tema de lo que el compañero ya nos compartió, bueno, parte de la pregunta es qué producto utilizar dentro de lo que es nuestro cultivo de maíz. Acá un aspecto importante, si se dan cuenta, Néstor ya nos habló de lo que es el momento, parte de lo que es el momento de la aplicación, el lugar de la aplicación y qué es lo que extrae. ¿Qué es lo que extrae el cultivo? Entonces, en base a eso, conociendo el cultivo, Yara propone una solución en base a las necesidades del productor y en base a las necesidades del cultivo.
Ahora vamos a entrar a detalle a lo que es el impacto de los macronutrientes en el cultivo de maíz. Bueno, en este cuadro la idea es que en la parte de las filas ustedes pueden observar los elementos minerales que son necesarios para un buen desarrollo y una buena producción del cultivo de maíz. En la parte izquierda podemos observar lo que son las filas, especificando cuál es cada una de las funciones de los elementos, y en la parte de las columnas, cada uno de los elementos que cumplen una función determinada. Podemos dar cuenta, como es conocido, una de las principales leyes es la ley del mínimo en el tema de nutrición de cultivos. Acá, comenzando por los macroelementos, vemos que todos tienen una función, ya sea desde el tema vegetativo hasta el tema reproductivo, que son temas interesantes. Por ejemplo, viendo el tema del nitrógeno, cómo influye en el peso del grano, en el número de granos y rendimiento de granos. Así como también cómo cada uno cumple un rol específico dentro de la planta. Podemos ver también cómo el calcio, el magnesio y el azufre, que son macroelementos secundarios, tienen influencia directamente en lo que es el rendimiento. También podemos ver que dentro de los elementos, dentro de los microelementos, dentro del cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, cada uno cumple un rol. Dentro de eso el rendimiento, por ejemplo, el zinc es muy importante en el tema de la viabilidad, un tema muy relacionado también con el tema de boro, que va a influir también en el tema del número de granos que vamos a lograr tener. Acá parte de la idea es que observen en la parte derecha, lo que se hizo ahí es una evaluación de cómo influye cada uno de los elementos, de los macroelementos en lo que es el desarrollo vegetativo de la planta. Podemos observar desde la parte izquierda una planta con una nutrición completa y podemos irnos con cada una, por ejemplo, en la siguiente, donde nos falta nitrógeno, podemos ver cómo influye en el desarrollo vegetativo, cómo hay un amarillamiento debido a que el nitrógeno forma parte de lo que es las estructuras, el tema de fósforo, por el tema de desarrollo de raíz, también podemos ver cómo influyen la parte vegetativa y también así los elementos como lo es el potasio, el magnesio y el azufre. Podemos ver también que en el tema del azufre se presenta un menor desarrollo vegetativo, debido a que el azufre también cumple una función específica en lo que es la parte de la estructura de la planta, como son las proteínas conjunto con el nitrógeno. En el tema del magnesio, una falta de coloración, ya que el magnesio es la parte medular de lo que es la clorofila, que da el color verde a la planta. También en la parte de la derecha podemos observar cómo también esto implica un desarrollo y una producción en el tema de mazorca, que es nuestro tema de interés en el tema de maíz. Podemos ver cómo solo con nitrógeno, al final, si el suelo nos aporta cierta cantidad con la reserva que tiene, pero cómo es que hay un desarrollo, pero no hay un tamaño, no hay un buen llenado y también hay granos vacíos. Y así sucesivamente podemos ir viendo cómo el tema de cada uno de los elementos cumple una función específica, tanto dentro de la parte vegetativa y también en lo que es la parte reproductiva, que al final nos interesa ver cómo influye en cada una de las etapas, pero es que vayamos haciendo un enlace dentro de lo que es la parte vegetativa, que desde el inicio tenemos que tener una buena nutrición, sino esta nutrición va a impactar en lo que es el desarrollo de lo que es nuestra mazorca. En esta parte, parte de lo que
es los enfoques del tema de la nutrición y el tema del enfoque, lo que queremos lograr y que tengan una idea clara, es que los nutrientes cumplen funciones específicas o tienen etapas críticas para cada una de las etapas de desarrollo. Hay un tema bien importante acá que es crecimiento y que es desarrollo. Crecimiento es acumulación de biomasa, no importando el órgano, mientras el desarrollo es la distribución de ese crecimiento dentro de diferentes etapas. Como podemos observar, tenemos diferentes etapas donde partimos, por ejemplo, el tema de la germinación y la emergencia, donde el punto importante acá es cómo influye la elección de una buena semilla, unas buenas condiciones climáticas con una buena humedad, donde también podemos ayudar en cierta parte con el tema de nutrición, con un buen aporte de lo que es un recubrimiento con zinc, que de hecho, si ustedes vieron en la presentación anterior, aparecía Yaravita Sintrac con el recubrimiento en el tema del tratado de semilla. ¿Por qué? Porque el zinc es promotor del crecimiento. Entonces, hace una buena sinergia con el tema del fósforo. ¿Qué nos va a ayudar eso? Asegurar un mayor número de plantas por hectárea. Dentro de la siembra, también es importante nutrientes claves. Y si ustedes pudieron observar, dentro de lo que era el programa, colocamos un producto completo en la base al momento de la siembra, que es un fertilizante completo que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, y aparte también zinc, como le llaman la Nitro Complex. Después podemos ver el tema, como lo habían explicado anteriormente, el tema de las etapas, desde B5 hasta lo que es BT. Podemos observar que es muy importante el tema de la producción de hojas y la elongación del tallo. Este es un punto bien importante en el tema de nutrición, ya que el cultivo en esta etapa, la acumulación de lo que es principalmente nitrógeno, potasio, azufre, magnesio y microelementos como zinc, hierro, manganeso y cobre, hay un punto de inflexión donde acá la demanda se incrementa, principalmente porque es la etapa de elongación. Después de esto ya viene la etapa reproductiva, hay una etapa de diferenciación en la que también nos interesa ver el tema de floración y también ya vemos lo que es la parte masculina y femenina de la planta de maíz, donde necesitamos asegurar lo que es el número de granos llenos y el peso de los granos, que más adelante van a ver que recomendamos una fuente, obviamente no en el momento de la aplicación, sino ver en qué momento vamos a hacer más adecuado el tema de los nutrientes para el cultivo. Entonces, otro aspecto importante en el tema de ir conociendo nuestro cultivo es, ya vimos los elementos que nuestro cultivo requiere, pero también es interesante saber cómo es que está distribuido la demanda de los nutrientes con respecto a la etapa. Como podemos observar en esta gráfica, en la parte del eje Y nos aparece lo que es la absorción acumulada de los macroelementos, principalmente lo que es nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Y en la parte del eje X nos aparece lo que es el estado vegetativo de la planta. Tema importante es que podemos ver que al principio de la etapa, por lo mismo que el crecimiento o la acumulación de materia seca es baja, y la extracción es baja, pero un adecuado establecimiento nos va a asegurar un buen desarrollo y también una buena preparación de la planta para lo que es un mejor desarrollo y preparación para lo que es ya lo que es la elongación, que es de B6 a lo que es R1, podemos observar que ahí está la mayor parte del consumo de los elementos. Más adelante lo vamos a ver más a detalle, enfocándonos principalmente a lo que es el nitrógeno y el fósforo, que son dos elementos bien importantes para el tema de lo que es el maíz. Bueno,
Como les había mencionado, vamos a hablar un poco de algunos de los elementos que son más relevantes en el tema del cultivo de maíz, que es el fósforo. ¿Por qué es importante el fósforo? Bueno, a veces hablamos del tema de fósforo solo porque es un promotor de desarrollo de raíces, que creo que es el tema más conocido, pero yo diría que una de las más importantes es almacenar, distribuir y liberar energía dentro de la planta. Por lo cual, no es solo de colocarlo en el punto de siembra, sino cómo se distribuye ese fósforo en lo que es la etapa del cultivo. Van a ver más adelante que generalmente el cultivo de maíz hasta la etapa B6 únicamente ha consumido nada más lo que es el 20% del total del fósforo que necesita. Por lo cual, ese fósforo debe estar disponible para nuestro cultivo. Un aspecto importante es cómo este fósforo, dentro de los macroelementos primarios, es el elemento que menos extrae del cultivo de maíz. ¿Pero por qué es tan importante? No es la cantidad, sino la función y la limitación que hay en el suelo. El fósforo, en varias pruebas que se han hecho, pruebas biológicas, donde se coloca únicamente con falta de fósforo, se ha visto que hay una alta respuesta de lo que es el cultivo a lo que es el elemento fósforo. ¿Por qué? Los invito a hacer un análisis de suelo. Se van a dar cuenta que el 70% de los suelos tienen deficiencia de fósforo. Este es un aspecto muy importante, determinado por qué. Básicamente, por la disponibilidad que tenemos. Temas de pH, temas de condiciones de suelo específicas. Parte norte tenemos condiciones de neutras alcalinas que generalmente no favorecen mucho la disponibilidad de este elemento. Un aspecto más, cada tonelada de grano extrae de 5 a 7 kilogramos de fósforo. Aspecto importante también es tomar en cuenta la cantidad que vamos a aplicar, ya que si excedemos la cantidad de fósforo, también podemos inducir a deficiencias. Un elemento que se ve marcada la deficiencia cuando hay altas cantidades de fósforo es lo que es el zinc. En la parte derecha podemos observar una gráfica donde cómo es la disponibilidad de lo que es el fósforo dependiendo de lo que es el pH. Tomen en cuenta que el fósforo es uno de los que salen más castigados con el tema de lo que es el pH. Como podemos observar, si las condiciones son ácidas, el fósforo tiende a formar fosfatos con lo que son microelementos, como lo que es, dependiendo de las condiciones, puede ser que forme con el zinc o en condiciones más ácidas con lo que es el aluminio, que son formas que no puede aprovechar el cultivo. Si se dan cuenta, el rango es muy bajo, es el rango dentro de 5.5 a 6.5, es el rango de mayor disponibilidad, pero aún así esa eficiencia es muy baja. En temas de pH alcalinos o básicos, ya estamos hablando de problemas principalmente con lo que es el calcio, que baja la disponibilidad del elemento, que se va a traducir en una menor eficiencia al momento de la aplicación. Acá, ustedes pueden observar en esta gráfica cómo se va acumulando lo que es el fósforo en las diferentes etapas. En la parte de la izquierda es la acumulación de fósforo en el eje Y y en la parte del eje X aparecen las diferentes etapas. Entonces, podemos observar cómo es bueno un buen establecimiento en el tema de fósforo. Una buena fuente de fósforo es importante ya que aseguramos un buen desarrollo de raíz. Sabemos que si aseguramos un buen desarrollo de raíz tenemos una mayor exploración, que esto nos va a asegurar un mayor aprovechamiento del agua, por ejemplo. Pero también es importante ver que la fuente de fósforo esté disponible por más tiempo, ya que vemos que en la etapa B6 es donde comienza
el punto de inflexión para lo que es la absorción de fósforo. De B6 a lo que es el momento de que comienza la etapa reproductiva, ahí tenemos consumo de más o menos en promedio un 60% de lo que es el fósforo necesario. ¿Por qué es importante en esta etapa? Ya que el fósforo es el encargado de transferir la energía, es parte de los ácidos nucleicos, por lo cual está directamente relacionado porque esta planta preparándose para lo que es la diferenciación y lo que es la etapa ya de lo que es la etapa reproductiva en el cultivo. ¿Por qué les digo que es importante no solo el tema de la cantidad de fósforo? También es importante lo que es la fuente de fósforo. En el mercado hay diferentes fuentes de fósforo, unos muy concentrados, que vienen a base de ortofosfatos. Como pueden observar, acá hay una descripción de lo que es yaramila. Tiene diferentes formas de fósforo. ¿Qué es importante? Por ejemplo, yaramila tiene un 45% de fósforo que es en forma de ortofosfato. Estos ortofosfatos los tienen, por ejemplo, lo que es el MAP, el fosfato monoamónico, el fosfato diamónico y también el triple superfosfato, por ejemplo. ¿Cuál es la característica? Son productos altamente concentrados, pero este producto, más adelante vamos a ver que este problema, este producto o este tipo de fósforo se fija muy fácilmente en el suelo debido al número de cargas negativas que tiene. ¿Qué ofrece Yara? Yara ofrece no solo un tipo de fósforo, ofrecemos dos diferentes formas de fósforo aparte de ortofosfatos. Estamos hablando de polifosfatos, que es una tecnología que básicamente consiste en la producción, someter a alta temperatura y presión, donde se hace una fusión de los ortofosfatos y produce lo que son polifosfatos, que ayudan a neutralizar cargas y con esto disminuir lo que es la fijación en el suelo. ¿Qué nos asegura esto? Una mayor disponibilidad del elemento en el suelo. Aparte de esto, también tenemos lo que es el fosfato dicálcico, que está en un 20 a 30% de nuestras fuentes yaramila. Este no es soluble en agua, es soluble en ciertos ácidos débiles, que más adelante van a ver cuál es la función y por qué es importante mencionarlo. Bueno, acá quiero que observen en esta gráfica cómo se ve afectada lo que es la disponibilidad del fósforo con respecto al tiempo en la solución del suelo. ¿Qué es lo que nos interesa al final? Es que el fósforo esté en la solución del suelo, porque de la solución del suelo es donde la planta lo puede aprovechar. Entonces, por ejemplo, acá estamos observando que el tema de fósforo con una aplicación de ortofosfato, podemos observar que en el principio es una concentración alta. Pero ¿qué sucede? Más o menos a las 2 semanas, hablando dependiendo de las condiciones del suelo, hasta 10 días, la disponibilidad del fósforo baja drásticamente. ¿Por qué? Porque es una forma que se fija bastante en el suelo, porque tiene bastantes cargas negativas. Y estas tiende a atraerse por los cationes que se encuentran en el suelo, que van a hacer que no sea disponible para nuestro cultivo. ¿Qué les ofrece yaramila extra? Acá tenemos la segunda fuente, el segundo momento donde ustedes pueden observar cómo los polifosfatos, aunque al inicio la disponibilidad es más baja relacionada con ortofosfatos, pero cómo va aumentando la disponibilidad respecto con el tiempo. Y podemos observar que ya dentro de 2 semanas, después de aplicación, ya la disponibilidad va aumentando. Y cómo también la disponibilidad a lo largo del tiempo se mantiene durante más tiempo. Otra cosa importante es la otra fuente de fósforo. Es el fosfato dicálcico. El fosfato dicálcico, la característica es que este no es soluble en agua, por lo mismo. Este no va a estar disponible
debido a que este es necesario por tema evolutivo, la planta tiende a liberar ácidos, pero obviamente al inicio la planta, el desarrollo radicular es poco, entonces la liberación de ácidos también se ve disminuida. Entonces, conforme va la planta explorando un poco más lo que es en el suelo, va encontrando lo que es esta fuente de fósforo, que es un fosfato dicálcico, que al final, cuando la planta libera el ácido débil, se va haciendo disponible, por lo cual, a mayor desarrollo o mayor exploración de la raíz, va a haber una mayor disponibilidad de ese fósforo, por lo cual ustedes ven que es un comportamiento contrario a lo que observamos con los otros fosfatos. ¿Qué nos asegura esto? Pueden observar en la parte de abajo, la parte café que apareció, es la disponibilidad del fósforo. Generalmente la disponibilidad de fósforo en la mayoría de suelos es muy baja, que no cumple con el requerimiento. Y por ejemplo, acá podemos observar con esta línea de color naranja, donde ustedes ven la cantidad que el cultivo requiere que haya en solución para que el cultivo se desarrolle y también produzca de la mejor manera. Pueden observar que por medio de las tres fuentes de fósforo, con eso aseguramos que dentro de todo el lapso hay una cantidad de fósforo disponible en la solución del suelo que el cultivo va a aprovechar. Véanlo, acá hay una evaluación donde se ve el desarrollo y el comportamiento de una planta donde no se aplica fósforo, donde se aplica únicamente una fuente a base de ortofosfatos, podría ser un DAP o un MAP, y donde ya usamos lo que es un polifosfato. Es de recalcar, dentro de Yara tenemos dos opciones. Están los yaramilas granulares, que tienen lo que son ortofosfatos y polifosfatos, y también tenemos los yaramilas que son perlados o prills, donde tenemos tres formas de fósforo: ortofosfatos, polifosfatos y lo que es el fosfato dicálcico. ¿Qué podemos observar? Que si tenemos una mayor disponibilidad de fósforo, aseguramos un mejor desarrollo de raíz, un mejor aprovechamiento de agua, con lo que aseguramos que buena parte de la nutrición es asegurar una buena cantidad de agua y un buen suministro en el ambiente de CO2, va a ser una buena tasa fotosintética, con lo que vemos un buen desarrollo foliar en este ensayo. En la parte de derecha podemos observar cómo en ensayos se reitera incluso la concentración. A veces no es necesario también solo hacer un análisis de suelo, sino también esto es corroborarlo con otra herramienta de lo que es el análisis foliar para ver cuánto de ese fósforo la planta está aprovechando. Y acá en la parte derecha podemos observar que de hecho la concentración del fósforo es mayor en las partes donde usamos las tres formas de fósforo. En la parte de abajo también podemos observar en la otra gráfica cómo también la longitud de la raíz va mejorando con respecto al aporte de diferentes formas de fósforo, ya que está disponible por mayor tiempo. Acá podemos ver un ensayo. Este es parte, se modificó en Argentina, donde se relacionó lo que es la respuesta de nitrógeno y fósforo al momento de la aplicación. ¿Qué queremos ver con esta parte? Que hay una respuesta a lo que es la aplicación de nitrógeno y fósforo en el cultivo de maíz. En la parte del eje X vemos la dosis de nitrógeno y en la parte del eje Y vemos lo que es el rendimiento grano en toneladas por hectárea. Si pueden observar, los puntos celestes representan sin fósforo en la parte de abajo y cómo incrementando la dosis de fósforo de 40, 80 o hasta 160 kilogramos por hectárea, cómo podemos observar que hay una respuesta en lo que es el cultivo, pero también podemos ver cómo es el aprovechamiento de la aplicación de no solo la fuente de fósforo, sino acompañado con una buena fuente de nitrógeno. Un equilibrio donde podemos ver cómo llegamos a un rendimiento o una tasa óptima. ¿Qué ofrece Yara? Les ofrecemos, como le había mencionado, lo que es Yaramila Nitro Complex. ¿Qué es Yaramila Nitro Complex? Es un fertilizante granular, fertilizante químico, que les ayuda. Es un complejo químico donde tenemos un balance de nitrógeno, fósforo y potasio,
y aparte nos aporta lo que es zinc y azufre. ¿Qué nos garantiza esto? Que este se va por la tecnología que tiene diferentes formas de fósforo, además una liberación rápida de nutrientes por la tecnología de PRILS, también un balance de nutrientes y dos formas de nitrógeno. Es una forma nítrica amoniacal. ¿Qué nos asegura con eso? Nos asegura dos fuentes de nitrógeno que nos van a ayudar que incluso sea una mejor absorción y una nutrición más balanceada. Diferentes formas de fósforo, combinación de fósforo, mejor movilidad en el suelo. También tenemos ensayos donde podemos observar uno de los problemas del fósforo es la movilidad. Se hicieron ensayos donde se usa lo que son polifosfatos y se puede ayudar a mejorar un poco la movilidad dentro de lo que es el estrato. ¿Qué nos asegura esto? Un buen arranque, un buen inicio con un Yaramila Nitro Complex, aseguramos un buen desarrollo de raíces. Con raíces, y, raíces fuertes y profundas, que estamos de entrada estamos asegurando un alto rendimiento. Ya hablando un poco de lo que es las bondades de los productos, podemos pasar a lo que es el tema de por qué el nitrógeno es importante y por qué es que vamos a abarcar este punto. Hay tres puntos importantes. En la parte de los humanos, el promedio de nitrógeno en las proteínas es el 16%. Se dice que el requerimiento diario promedio de proteína es de 0.8 gramos por kilogramo de peso. Y también algo que es bien importante, uno de los retos es de la agricultura es producir nitrógeno digestible. Desde otro punto de vista, ¿cómo influye en lo que es en el cultivo? En los cereales consumen 56% del nitrógeno aplicado en fertilizantes. 44% del incremento del rendimiento se debe a la aplicación de nitrógeno. Es un ensayo que se hizo entre 1961 y 1990. ¿Cómo podemos encontrar el nitrógeno? De forma gaseosa, forma de amoníaco, óxido nitroso, en forma de nitrógeno elemental, que son formas, aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Es, por ejemplo, ese óxido nitroso es uno de los responsables de lo que es el calentamiento global. Más adelante vamos a hablar más a detalle, porque es importante ir tomando en cuenta, aparte de qué aspectos positivos, qué aspectos negativos pueden tener, dependiendo también de lo que son las fuentes. Dentro de las fuentes no gaseosas están lo que son nitratos, lo que es amonio y lo que es urea. También lo que es la forma orgánica, que forma parte de los microorganismos que están dentro de la composición del suelo, ya que la composición del suelo hay una parte física, química y biológica. De esa parte biológica, buena parte está formada por lo que es nitrógeno orgánico. Bueno, acá un tema importante es ver cómo responde el nitrógeno al tema del maíz al aporte de nitrógeno. Podemos observar que según este ensayo, en la parte del eje X está la dosis de nitrógeno y en la parte del eje Y el rendimiento. Podemos observar que hay una respuesta a lo que es la aplicación de nitrógeno. Por medio de pruebas biológicas que se han hecho, incluso acá en Guatemala, los dos elementos que más responde de los macroelementos primarios es a nitrógeno y fósforo. ¿Por qué? Háganse la pregunta. ¿Qué cantidad de nitrógeno hay en el suelo? Generalmente la mayor parte de los suelos son suelos que tienen bajos contenidos de materia orgánica, principalmente parte de la parte oriente es un tema bien importante y la parte norte son suelos que el contenido de materia orgánica es bajo. Por lo cual,
El único suministro que tiene directamente el suelo es por medio de la materia orgánica. ¿Qué proceso se debe llevar a cabo? Es el tema de la mineralización. De ese nitrógeno orgánico pasa a una forma inorgánica. Por lo cual, en este gráfico podemos observar por lo mismo que hay una buena respuesta a la aplicación de nitrógeno, ya que las reservas en el suelo generalmente son bajas. ¿Cómo influye o qué es lo que el aspecto importante para el tema del nitrógeno? Acá podemos observar cómo es la absorción del nitrógeno en las diferentes etapas. Vemos desde la parte vegetativa, pero también podemos observar qué está pasando en la parte del suelo, en la parte radicular, cómo en esas demandas, cómo el crecimiento en la parte radicular también es un tema importante. Y la demanda, por lo mismo que el nitrógeno es parte estructural, demanda bastante cantidad de nitrógeno, que nos va a asegurar un mayor desarrollo de raíz y con lo cual vamos a lograr que la planta absorba mejor lo que es el agua y los nutrientes. Viendo desde la parte izquierda, desde la etapa B5, podemos observar, estas son unas fotografías, cómo es la distribución de las raíces y el porcentaje de volumen que tiene. Y podemos observar cómo desde el día 37 en B5 hasta B47 en B13, cómo el desarrollo de raíces ha aumentado exponencialmente. ¿Qué quiero llegar con esto? Que en estas etapas es necesario tener disponible lo que es nitrógeno. No solo nitrógeno, obviamente los otros elementos, pero como elemento que se encadena, como parte estructural, es importante tener la fuente de nitrógeno disponible. ¿Qué hacemos? Una parte en el momento de la siembra y más adelante vamos a ver cómo la etapa también entre B6 a lo que es la etapa de BT, esta etapa es importante ya que se lleva a cabo una buena parte del consumo de lo que es el nitrógeno. Si se dan cuenta, hasta B5 el consumo de nitrógeno también es bajo, por lo mismo que la materia seca es baja, pero de ahí está otra vez el punto desde B5 a B6 hasta lo que es BT, que el desarrollo ahí es más del 60% de la acumulación de lo que es el nitrógeno. A esto quería llegar, donde ustedes pueden observar cómo la absorción de nutrientes se da en lo que es el cultivo. Acá ya viéndolo lo que es la parte aérea, desde B6 a lo que es el aparecimiento de lo que es la espiga, aquí se da el 70% de la demanda de nitrógeno. No estoy diciendo que en este momento se debe aplicar el nitrógeno, porque también después de B9 es un poco complicado, y más si es mecanizado el tema de la aplicación de fertilizantes, pero sí asegurar desde el momento antes de eso tener disponible lo que es una buena fuente de nitrógeno. Y no solo la cantidad, sino la fuente. Y más adelante vamos a ver el impacto de cómo la fuente impacta en la disponibilidad. Bueno, ya hablamos un poco de las formas que se encuentra el nitrógeno. Ahora veamos qué fuentes son las minerales o las que lo podemos encontrar en forma de fertilizantes para aplicar a nuestro cultivo. Una de las más conocidas es la fuente ureica. Creo que si hablamos de nitrógeno, la gente lo relaciona es tradicionalmente usado. Es una forma orgánica. Ahí pueden ver ustedes la estructura. Una de las características es que la planta no puede comer, no puede absorber urea. Entonces, es importante que debe llevar un proceso y dentro de ese proceso está muy directamente relacionado con las condiciones de suelo, condiciones ambientales que pueden reducir en buena parte lo que es la eficiencia del cultivo. La parte amoniacal, que es otra fuente, que es catión, que generalmente lo que tenemos disponible en lo que son las fuentes como sulfato de amonio, lo que es fosfato diamónico y fosfato monoamónico. Esta fuente la puede aprovechar la planta, pero en menor proporción. Generalmente este punto en la parte amoniacal es especialmente importante en lo que es la microbiología del suelo, ya que los microorganismos que están en el suelo prefieren consumir la fuente amoniacal, por lo cual tiende a ser inmovilizado con mucha facilidad.
También está lo que es la fuente nítrica, que es nitrato, es un anión, que lo podemos encontrar en nuestras fuentes como Yaramila y Arabela, como un nitrato de amonio. Esta fuente se caracteriza por ser muy móvil en el suelo. Esta parte no se va a inmovilizar y tampoco está sujeta a problemas como lo es la urea, el tema de la volatilización. La planta, por tema evolutivo, preferentemente aprovecha más lo que es nitrato y con eso ayuda a que sea mucho más eficiente el tema de lo que es nuestra nutrición. Entonces, ¿por qué es importante mencionar estas tres fuentes? Porque estas tres fuentes influyen directamente en lo que es la producción de maíz. ¿Cómo influyen? Un punto importante es el suelo, cómo está conformado. Creo que muy pocos, el tema en Guatemala es muy pocos, nos acostumbramos a hacer un análisis de suelo y desde el punto de vista químico, no digamos desde el punto de vista físico, qué características son las que tiene nuestro suelo en cuanto a proporción de arcilla, limo y arena. Un aspecto importante para los suelos que generalmente se les conoce como suelos pesados o con suelos contenido de arcilla altos, pueden observar que dependiendo del tipo de arcilla, está sujeto lo que es principalmente la fuente amoniacal a lo que es la fijación, principalmente en el tipo de arcilla 2 a 1. Bueno, acá son ensayos que se han hecho en Hanikov, el laboratorio que tiene Yara para hacer pruebas, y donde ustedes pueden observar cómo influye en la parte izquierda, pueden ver el desarrollo de raíz a base de amonio y una fuente a base de lo que es un nitrato de amonio. Puede verse un mayor desarrollo de raíz. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Por qué vemos esta respuesta de la planta? Básicamente se debe, en cierta parte, porque el nitrato de amonio, la parte nítrica, favorece el consumo de otros elementos. Pero también, cuando es únicamente una fuente nítrica, eso también ayuda a lo que es el tema de la disponibilidad en relación al pH. Mientras una fuente amoniacal, ¿qué es lo que pasa? La planta, siendo un catión, la planta entra amonio y tiene que liberar lo que es un hidronio. Es una reacción ácida. Para comenzar, entra a la planta y ¿qué pasa? El amonio no puede estar dentro de la planta porque es tóxico. La planta lo tiene que sintetizar de manera inmediata, entonces lo tiene que metabolizar en lo que es las raíces. Y es para esto necesita un consumo de azúcares para transformarlo en lo que son aminoácidos. Esta parte se hace básicamente en la raíz. Entonces, ahí hay un gasto de energía en lo que es la transformación de ese amonio a lo que es aminoácidos. Mientras, lo que es el nitrato, comenzando desde el punto de entrada, entra un anión y sale un ion hidroxilo. Eso nos ayuda a regular el tema del pH. Aparte de eso, dentro de la planta, por el tema de la carga que tiene, este se puede movilizar fácilmente dentro de lo que es el xilema. Generalmente, este se va a metabolizar porque puede transportarse libremente y se va a metabolizar en lo que es las hojas. Acá hay un consumo de energía. Este nitrato se debe de convertir a lo que es nitrito, después a lo que es amonio, y generalmente hay un gasto de energía ahí también, que en muchas ocasiones es parte de la energía lumínica que viene, que también la utiliza la fotosíntesis, entonces el gasto de energía es menor. Por lo cual, también podemos observar en la parte derecha cómo la disponibilidad se ve influenciada por la fuente de nitrógeno que utilicemos. En la parte celeste, podemos ver la fuente nítrica y como verde las barras en la fuente amoniacal. Eje X, los cationes, potasio, magnesio y calcio. Y lo que es en el eje Y, lo que es el consumo de nutrientes. Pueden observar
que mientras mayor es la proporción de nitratos, hay un mayor aprovechamiento de lo que son las bases. Esto lo pueden observar. Básicamente el tema de nitrato es un anión, no hay competencia por la entrada, mientras lo que es una fuente amoniacal es carga positiva, su radio es mucho más pequeño, incluso tiene mayor preferencia la planta por absorberlo. Entonces hay una competencia directa con los otros cationes. Bueno, un aspecto que es conocido y es importante recalcarlo, que la urea es una fuente que necesita convertirse en amonio y después a nitrato para que ese nitrógeno pueda ser absorbido por la planta. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Dependiendo de las condiciones, esa urea va a llegar al suelo, si va a ser incorporada o va a ser aplicada superficialmente, va a sufrir un proceso de volatilización. ¿Por qué? Porque la urea, dentro del primer proceso, lo que lleva, hay una hidrólisis, donde por medio de agua y también una enzima ureasa, acá hay una liberación, hay un aumento de pH, por lo cual hay una liberación de nitrógeno en forma de amoníaco. Se habla que el pH, no importando si un pH en una condición de 5.5, puede llegar el pH hasta 8.5 en esta condición, que dependiendo de las condiciones, generalmente se presenta dentro de la primera y segunda semana, que puede conducir a pérdida de nitrógeno de hasta el 40%. Después, ya siendo un amonio, este necesita pasar a ser nitrato. En algunas ocasiones, la planta también aprovecha el amonio, pero en menor proporción. Este amonio puede ser absorbido por las arcillas o también puede ser inmovilizado por los microorganismos. Tema importante también acá es que el proceso de nitrificación está involucrado lo que es el tema de oxígeno. Si no hay una buena cantidad de oxígeno, no se va a ver el proceso de nitrificación, ya que hay bacterias y las bacterias, si no tienen un pH o una condición ideal, no se va a ver el proceso. Principalmente, acá estamos hablando de nitrosomonas y nitrobacter para que se lleve a cabo este proceso. También este proceso, dependiendo de las condiciones, puede que dure días o hasta semanas para que se lleve a cabo la disponibilidad de lo que es el elemento. Acá podemos ver ensayos de lo que se ha hecho en partes de Latinoamérica, acá en Brasil, como una fuente con urea, también con lo que es un urea más inhibidor y nuestra fuente Yarabella Nitromag, y ver cómo influye en lo que es el rendimiento. Podemos observar que hay pérdidas de volatilización, desde un 50 hasta un 20% de lo que es nitrógeno. Otro aspecto, acá en México se han hecho varios ensayos también de pruebas donde se ve lo que es el tema de la volatilización en las principales zonas de cultivo. Tema importante porque relacionarlo con Guatemala o por las condiciones de Centroamérica, porque son condiciones que por la parte norte se asemejan bastante, donde son pHs relativamente básicos, contenidos de materia orgánica bajos y las temperaturas incluso son mayores. Un aspecto bien importante en el tema de volatilización es la temperatura. Esta influye bastante. A mayor temperatura y disponibilidad de humedad, esto va a favorecer más lo que es la volatilización. Podemos observar otra vez que el comportamiento es muy parecido y aún con el uso de algo que está de moda, que es con inhibidor la urea, este inhibidor a veces, por ejemplo, si son condiciones donde llueve mucho, se puede lavar y la condición de volatilización se mantiene dentro de los promedios que generalmente se presentan, como acá este 48 y 52% respectivamente. Bueno, otro aspecto importante acá es ver cómo influye y cómo hacer para calcular la dosis exacta, porque otro punto importante también es plantearnos cuánto queremos producir, pero cuánto necesitamos aplicar a nuestro cultivo. En el tema de nitrógeno, podemos llegar a una dosis óptima económica, pero ¿cómo vamos a ver la dosis óptima si al final no sabemos qué cantidad de nitrógeno se puede perder en forma de gas, por volatilización principalmente? Entonces, es un punto importante. Vean acá en la gráfica cómo, si estamos dentro del rango del 30% de volatilización, cómo este rango puede influir
en incluso perder 1.5 toneladas por hectárea de maíz por una subdosificación de nitrógeno. Entonces la gente ya sabiendo esto, ¿qué es lo que hace? La gente a veces aplica un 30% más para cubrir esa demanda que se pierde por el nitrógeno en forma de volatilización, pero acá estamos incurriendo en lo que es un gasto extra o incluso sobredosificando la dosis de nitrógeno, que también en dosis altas y una fuente amoniacal puede ser que provoque antagonismo con otros elementos, principalmente como lo es potasio y magnesio, que son importantes en el cultivo de maíz. Bueno, acá también como tema importante, como la volatilización es un factor que depende también de la temperatura, pero también de la humedad que haya disponible. Podemos ver que dependiendo de las láminas de agua, también eso puede favorecer lo que es la volatilización, y como acá en ensayos otra vez podemos ver la volatilización acumulada en relación al total de lo que es el nitrógeno, que puede ser en proporciones acá que van desde el 10 hasta el 25%, y cómo se va comportando la volatilización desde lo que es el momento de la aplicación, ven de los 7 días, 14 días hay un impacto bien marcado, y donde incluso se puede observar que también donde hay llueve o hay precipitación, también pueden ver que también el efecto del inhibidor se va reduciendo, y esto va induciendo también que las pérdidas por volatilización sean altas aún con el uso de inhibidores. ¿Cuál es uno de los aspectos importantes de nuestra solución y nuestra estructura? Porque es base de lo que reforzamos, es Yarabela, que es nuestra fuente de nitrógeno, que es un nitrato de amonio. Tiene dos fuentes de nitrógeno, lo que les dije. Una fuente nítrica que nos asegura una disponibilidad más rápida, una rápida absorción, este no se va a volatilizar. Y después el 65% que queda en forma de amonio es un suministro para todo el ciclo de cultivo, que son etapas importantes las que vienen y que la planta va a seguir demandando lo que es el nitrógeno. Entonces, acá, viéndolo como una fuente más rápida y una fuente un poco más lenta para asegurar un balance adecuado. Por lo cual, nuestra fuente, como les había mencionado, acá está el Nitromag, es una fuente, un nitrato de amonio. Este fertilizante, aparte de las ventajas que tiene, es que trae magnesio, trae un 4% de magnesio. Este producto es un nitrato de amonio calcario, la familia Yarabela, lo que también nos promueve lo que es, no hay pérdidas por volatilización, no hay riesgo de incrementar acidez, por ejemplo, algunas condiciones donde produzcamos el tema de acidez no se va a incrementar, y también va a haber desarrollo de raíces, ya que el tema del nitrato de amonio favorece el aprovechamiento de otros elementos, como otros cationes que en un dado caso de una fuente amoniacal no podríamos hacerlo. Entonces, otra vez, ¿qué producto debo utilizar? Dentro de Yara hay un programa. Este programa no es que sea general, pero es una idea general de lo que podemos recomendar para el tema de maíz. Dependiendo de las condiciones, pueden irse ajustando algunos requerimientos dependiendo de las condiciones de suelo. Les digo, desde partiendo de la semilla con el tratador y tratamos de aplicar lo que es un producto de la línea Yaravita, que son nuestros foliares, un producto que es altamente concentrado en zinc, que nos asegura un mejor desarrollo de raíz. Hemos hecho ensayos donde hemos visto el mejor desarrollo de la raíz, que nos ayuda a un mejor establecimiento del cultivo, que va conjunto en la siembra con lo que es un producto de la familia Yaramila. En este caso, Yaramila Nitro Complex. Un excelente iniciador debido a que tiene un balance entre lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, y también nos aporta lo que es zinc y azufre y magnesio. Elementos que generalmente en las zonas maiceras de la mayor parte de Guatemala o de las condiciones de Centroamérica se encuentra limitante. Aspecto importante es cómo esta fuente es disponible y aparte de eso nos promueve. No solo es una fuente de nitrógeno, es una fuente especial que es nitrato de amonio, que nos asegura, más adelante van a ver los ensayos,
donde se ve el resultado, de donde se utiliza una fuente a base de un yaramila, y también la etapa de B4 a B6, dependiendo de las condiciones, utilizamos lo que es yarabela nitromag y un refuerzo, un reabone de 8 a 10 hojas también con lo que es yarabela nitromag. Dependiendo de la zona, hay lugares donde se hacen dos fertilizaciones y hay otros lugares donde se hacen tres fertilizaciones. ¿Qué queremos asegurar? En cierta parte, sí, aplicar la cantidad de requerimiento de lo que el cultivo quiere, porque va a depender de cuánto es la meta que ustedes se coloquen que quieren producir. De eso va a depender también. Ustedes tienen que tener claro cuál es el tipo de suelo que tienen, cuáles son sus principales limitantes, que más adelante les voy a proporcionar también información de qué es Más Maíz, que no solo es un programa, sino también les damos herramientas y el tema de conocimiento y asesoría para recomendarles, a veces no es aplicar más, sino una forma más balanceada. ¿Qué les asegura Yarabela? Yarabela les va a asegurar también un aporte de nitrógeno por más tiempo, y también lo que es un aporte de magnesio, que en el tema de la parte norte, el tema de la limitante también está relacionado con el tema de magnesio, que no se aporta. Y la etapa de demanda también comienza en el pico, comienza de 4 a 6 hojas hasta lo que es BT, que está el 60% del consumo. También el tema de Arabita Crobus, que es un fertilizante que complementa la nutrición granular, que trae también, más adelante les va a hablar el compañero de cuáles son las bondades de este producto. Potasio es un aspecto importante en el tema de maíz. Algunas partes se habla que hay suficiencia de maíz en el tema. Es recomendado hacer análisis de suelo, pero también como una herramienta, dependiendo de la herramienta, también se recomienda hacer un análisis foliar y ver qué tanto ese potasio está en la parte foliar. Vimos que es uno de los elementos, conjunto con el nitrógeno, que más demanda el maíz. Importante, cuando es de grano, podemos observar que buena parte de ese potasio regresa a lo que es el suelo por el medio de rastrojos, porque se pueden dar cuenta que la absorción es mayor parte por lo que es la caña y las hojas es una buena parte, entonces se puede reincorporar. Tema importante, en tema de ensilaje, si la planta se extrae, ahí se extrae por completo todo, no solo la mazorca. Entonces, ahí en un dado momento podemos estar afectando lo que es la fertilidad del suelo si no estamos haciendo un adecuado aporte de lo que es una fuente a base de potasio. ¿Qué nos ayuda el potasio? El potasio nos ayuda a regular el estrés. Un tema práctico, el potasio es como la sangre en nosotros, es el que encarga de movilizar todos los fotosintatos o todo lo que la planta está produciendo, la fábrica. Entonces, es un tema bien importante regular el estrés, ya que la apertura estomática es bien importante y en la parte derecha pueden ver cómo también influye en un mayor desarrollo de caña, que esto en partes donde el viento es problema, reducir el tema de acame. El magnesio acá, por el tema también de las condiciones que hemos visto y que lo que les hablaba, el tema de las condiciones que limitan en el cultivo, estoy hablando de aspectos generales, en algunas partes puede que sea problema, en otras no, pero por ejemplo, en algunas, por ejemplo, la costa sur puede que el problema de magnesio no sea tan marcado, pero por ejemplo, la parte de Petén, que es una condición donde predomina más el calcio, sí es antagónico con el tema de magnesio y es importante aplicarlo. ¿Y por qué es importante el magnesio? Porque el magnesio influye o es parte estructural de lo que es la clorofila. Pueden ver en la parte derecha de la imagen, el magnesio es la parte céntrica de lo que es la molécula de clorofila. Y eso nos ayuda en el tema del proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué es eso? No es nada más que transformar la energía lumínica del sol, el agua, el CO2 que la planta absorbe y lo transforma en azúcares. Básicamente, la hoja en nuestra fábrica y cómo aseguramos que esa fábrica funcione de mejor manera está directamente relacionado con el tema del color, el verdor, que para eso también hay ciertas herramientas que más adelante les voy a mencionar, pero por ejemplo, una manera indirecta de ver la concentración de algunos elementos, tenemos algunas herramientas como el caso para medir nitrógeno, el N-tester, por ejemplo. Entonces, aquí el tema de potencializar el rendimiento influye en la tasa fotosintética. ¿Cómo es una deficiencia de nitrógeno? Pueden ver cómo se observa la deficiencia, un amarillamiento, una clorosis, y cómo eso va a influir en lo que es la tasa fotosintética y también debido a que en nuestra fábrica, al final la hoja, es una la principal fábrica en donde se va a encargar del llenado. Entonces, eso va a influir también en lo que es el rendimiento, ya que va a haber un menor llenado de granos.
Como les había mencionado, Yarabela Nitromag no solo es una fuente de nitrógeno, es una fuente de nitrógeno, dos fuentes de nitrógeno, nítrica y amoniacal, y aparte nos aporta lo que es magnesio, 4%, y también lo que es calcio, es un nitrato de amonio calcáreo que nos ayuda a que es más eficiente, no acidifica el suelo, en donde es problema el tema de acidez, nos ayuda a mejorar la disponibilidad de los elementos, ya que el tema de los nitratos ayuda a absorber los otros cationes, no se va a volatilizar. Tengan seguro que es una fuente que va a asegurar un mejor aprovechamiento de lo que es mayor cantidad de nitrógeno aprovechado por lo que es para el rendimiento de una tonelada de maíz. Acá les presento algunos ensayos que se han llevado a cabo en diferentes partes del país, donde hemos hecho básicamente demostraciones, donde lo hemos, en la parte azul es el tratamiento con yara, y en la parte de abajo, está, en la parte verde, está lo que es el tratamiento del agricultor. Principalmente acá en la zona oriente, esta parte es donde mezcla física. Esta zona es donde se caracteriza que aplican hasta 12 a 15 quintales de fertilizante distribuido en tres aplicaciones, donde la fuente, hay un iniciador. Nosotros usamos como iniciador Nitro Complex. Recubrimos la... En el tema de la segunda fertilización, ellos generalmente usan una fuente ureica y de igual manera en la tercera aplicación es otra fuente ureica. A veces en la segunda fertilización hacen un refuerzo con un poco de potasio, mientras con el tema de tratamiento de yara fue básicamente usar Yaramila Nitro Complex en la base y en B4 aplicar lo que es, de B4 a B6 aplicar lo que es Nitromag. También acá hicimos una aplicación de lo que es Yaravita Crobus, que es un complemento, un foliar, que es a base de fósforo, también trae potasio, magnesio y zinc. De hecho, este producto en algunos otros países se llama Maíz Boost, porque es un producto que hemos visto buen resultado por el tema del balance que tiene y se adecua bastante al requerimiento del maíz. Por ejemplo, acá podemos ver en la zona de Oriente tres ensayos donde tenemos respuestas, donde hemos visto desde un 10 hasta un 25% más de rendimiento en lo que es el cultivo. Acá también podemos observar en lo que es la costa sur algunos ensayos que se han hecho. También en la parte de Petén, donde el agricultor generalmente acostumbra, algunos acostumbran a hacer una aplicación de base solo nitrogenada, generalmente fuente amoniacal. Acá en este caso es una fuente a base solo de nitrógeno y fósforo. Y una segunda fertilización que solo es fuente de nitrógeno en dos fertilizaciones. Con Yaramila Nitro Complex y con lo que es Yarabela Nitromag y el complemento de lo que Yaravita Crobus, vimos una respuesta igual, desde un 10 hasta un 25% más de rendimiento. Creo que las pruebas son consistentes. En tema de Petén también tenemos resultados donde hemos visto mezclas físicas en la base, generalmente a base de ureica y lo que es otra fertilización, pues base ureica, y también el comportamiento es el mismo. Los ensayos, generalmente andamos arriba en la producción de lo que es un 10 a un 20% más. Creo que parte de la respuesta de por qué es que producimos más, ya se las expliqué. Tenemos fuentes más eficientes y también el momento oportuno. Al final, lo que tratamos, como habíamos mencionado, productores para el futuro, nuestro enfoque es darle soluciones al agricultor. ¿Qué es lo que necesita el agricultor? Que se va a traducir en beneficios económicos y rentabilidad. Más maíz by yara es un incremento entre el 15 a 30%. Son los ensayos que les mostré. ¿Qué asegura más maíz by yara también? Mayor número de granos por planta, mayor peso de grano individual. Es más eficiente, a veces más no es más. Se dan cuenta y podemos ver los aportes de nuestros programas, incluso son cantidades de elemento más bajas, pero la fuente influye mucho. Entonces es como las fuentes son mucho más eficientes y en un dado momento dan menos efecto negativo lo que es el ambiente. Tema de ensilaje, tenemos más potasio, más magnesio y más hierro en el ensilaje, que son aspectos importantes en el tema de nutrición animal. Y también estos resultados no los enfocamos en tema de rentabilidad porque va a depender mucho de venta del producto cosechado, en los costos que tiene el agricultor,
precios extras que el agricultor tenga que implicar en el tema de cosecha, pero también en el tema en general, nuestras soluciones son más rentables. Le cedo otra vez la palabra a mi compañero Néstor, les va a complementar lo que es el tema de la nutrición foliar en el tema de maíz. Muchas gracias, Arturo, por esta parte informativa bastante completa. Como bien comentaba Arturo, yo quiero retomar esta parte y recordemos que nuestras recomendaciones también incluyen el complementar el aporte de los nutrientes por la vía foliar. Y esto lo conseguimos con nuestra línea foliar Yaravita. Como bien sabemos, el zinc es un precursor de la formación de auxinas, que son las hormonas de crecimiento. Además, el zinc participa en la síntesis de clorofila. Como fuente de zinc, nuestro producto Yaravita Zintrax 700 es un producto con una alta concentración de zinc, conteniendo de 8 a 10 veces más zinc que otros productos a base de quelatos. Pero, aparte de los beneficios de utilizar Yaravita Zintrax a nivel foliar, vemos un gran desempeño aplicándolo directamente a la semilla, justo en el momento en el que se aplica el tratador para el control de plagas del suelo. Recordemos que el tratamiento a la semilla garantiza una inmediata disponibilidad de este nutriente, estimulando una mejor germinación y emergencia, y sobre todo brindando un vigoroso establecimiento del cultivo. La dosis que recomendamos para esta aplicación a la semilla es de 3 a 5 kilos, a 5 centímetros cúbicos por kilo de semilla. El equivalente más o menos a unas 3 o 4 copas de 25 cc por cada bolsa de 20 kilos. En la misma línea y dentro de nuestra solución, ya Arturo mencionaba antes, Yaravita Crop Boss es un producto específicamente diseñado para el cultivo de maíz, teniendo como fortaleza un alto contenido de fósforo que provee de energía para la planta y fortalece el cultivo precisamente en esos periodos de crecimiento acelerado que se presentan entre los estados B4 y B6. Y esta aplicación es aquí, en este momento, B4, donde podemos hacer la primera aplicación de nuestro producto Yaravita Crop Boss. Y esta la podemos repetir a los 15 días. Este producto se puede ocupar con una dosis de 4 copas por mochila de 16 litros y es completamente compatible con otros agroquímicos. Entiéndase con los productos que son para el control del gusano cogollero. Si me permiten un par de diapositivas más. Acá podemos ver el por qué decimos que Yaravita Crop Boss es específico para el cultivo de maíz. Pues aquí vemos cómo los nutrientes que aporta tienen un nicho específico. Así vemos que el zinc y el magnesio ayudan al correcto desarrollo de la mazorca y granos. Y están directamente asociados con la formación de clorofila. Por otro lado, fósforo y zinc promueven un mejor desarrollo radicular para que la planta tenga un buen sistema de absorción de nutrientes. De otro modo, también, zinc y potasio ayudan al desarrollo de la estructura de la planta y nuevamente, magnesio y zinc nos van a ayudar a que la planta tenga hojas más verdes, lo que se traduce en mejores fábricas para la producción de azúcares. También, la línea de foliares Yaravita es una línea bastante completa. Y si en algún momento podemos detectar una deficiencia puntual de zinc o de boro, pues también contamos con los productos Yaravita Zintrax y Yaravita Bortrax, específicos para deficiencias de estos nutrientes. Y también contamos con la opción de Yaravita Maxibor para tener un producto con un mayor aporte de magnesio. Ya para finalizar, solo quiero compartirles esta imagen en donde podemos apreciar el beneficio en la foto del lado derecho de aplicar el producto Yaravita Crop Boss versus una aplicación tradicional.
De mi parte, esto ha sido el material que teníamos preparado. Confiamos y esperamos en que esta información pueda ayudar a mejorar el rendimiento de sus cultivos. Y sin más, los dejo nuevamente en control de nuestros moderadores. Muchas gracias por su atención.